Bueno, muy buenos días con todos ustedes, compañeros adultos mayores. Primeramente, dándole gracias a Dios por tenernos aquí y tener aquí a nuestra Adriana, la directora de este programa. Entonces, yo, a nombre de todos los adultos mayores, les doy el agradecimiento a usted por haber venido a dar un realce más a nosotros, que nosotros los adultos mayores, y agradecerle también al vicealcalde que está electo, ahora está representando por el alcalde porque él puede estar. Entonces, pues, a todos ellos les agradezco a nombre de todos los adultos mayores. Y ahora con el programa, con este programa está muy bien, porque hace tal vez unos 3 años atrás más o menos, pues el señor vicepresidente don Elín Moreno es quien nos vino con este programa, porque no quiere que todos los adultos mayores seamos incluidos, sino que todos seamos igual conforme Dios, para él todos somos igual. Entonces, pues, muy agradecida de este programa. También le agradezco a la coordinadora de Amanecer con Ternura, que es la que nos enseña a nosotros, porque nosotros los adultos mayores, en veces en casa, estamos un poco como, sí, excluidos, a veces estamos tristes en la casa, a veces estamos deprimidos, y ya con este programa que tenemos, de todas maneras nosotros nos inculcamos más de lo que en antes, bueno, en la juventud hemos aprendido, pero ahora, ya que somos más de edad, seguimos con este programa. Gracias, que ha llegado la señorita Adriana. Nosotros estamos presentes aquí viendo lo que ha llegado, a ver cómo nosotros vamos a trabajar con esta chica que está trabajando. Y estamos contentos. Gracias, señor alcalde Miguel Trúa. Y gracias a la señora Limona, de parte del esposo. A la señora Juanita. Y estamos agradecidos por parte de todos ellos, de ver que nos está dando buenos programas, buenas animaciones, que uno a veces ya cuando va para veteranos, no camina, pero yo parece que yo me dejé de la playa porque me abrí las piernas. Pero ahora, con esto que esta chica anda haciendo aquí una veterana, alguna cosa, yo parece que yo me contento, yo ya me encuentro contento de que yo caminaba despacito, ahora camino más duro. Y así corro. Y así tiene que ser, debemos ser todos nosotros. Y agradecemos también al presidente de la República, el señor Rafael Correa, y al vicepresidente que va a venir ahora nuevamente a ver todas, porque seguimos, creo que seguimos por todos nosotros, estamos con él y todos nosotros, la adulta mayor, estamos con él. Por padre, yo le agradezco a ustedes, señorita, que aquí está Carlos Tomará,